Ahora me encuentro en el centro de Puebla, un lugar donde podemos encontrar infinidad de cosas. En este momento me encuentro caminando sobre la 6 Oriente, una calle que es muy famosa, ya que a lo largo de toda la avenida podemos encontrar muchas dulcerías para probar los tradicionales y deliciosos dulces típicos de Puebla. Pero en esta ocasión yo decidí venir a la Dulcería El Lirio, que tiene más de 113 años de existencia, y voy a probar las tortitas de Santa Clara. Así que acompáñenme. Buenas tardes, señorita. ¿Le podemos servir en algo? Claro que sí. Vengo a probar la deliciosa tortita de Santa Clara. Con mucho gusto. Bueno, ahora sí ha llegado el postre del día. Así que vine aquí por una tortita de Santa Clara, pero estoy esperando a mi amigo Juan Manuel, que me va a explicar toda la preparación. Mientras tanto, vamos a platicar aquí con doña Yolanda, ¿sí?, que está a cargo de aquí de esta dulcería. Oye, doña Yolanda, platícame. ¿Cuánto tiempo tiene esta dulcería? La dulcería tiene 113 años. Desde entonces ha estado ahora sí que desde que la señora Victoria Ortiz la inició, se puede decir así, ¿verdad?, que la inició, desde ahí para acá ha seguido funcionando. ¿Y desde un principio vendían toda esta variedad de dulces o empezaron con alguna en especial? No, realmente sí, era toda la variedad que tenemos, porque ya vienen con recetas de hace muchos años. Seguimos la tradición, o sea, se sigue trabajando lo mismo. ¿Y ustedes elaboran los dulces o todos son de proveedores? No, los elaboramos acá en la dulcería. O sea, es dulce casero, por decirlo de esa manera. ¿Todos? Todo, la mayor parte, también. La mayor parte, sí. Ok, ¿y las tortitas Santa Clara, esas no, verdad? No, esas no las entrega un señor de toda la vida. O sea, que desde que se inició la dulcería, nos ha hecho el favor de entregar la tortita. Oye, ahorita estaba viendo, en cuanto entras, hay un espejo enorme aquí atrás. Sí. Quiero pensar que también es muy antiguo. Bastante, es de 1698, es siglo XVII, tiene 312 años, es francés original. ¿Y cómo lo han logrado conservar tanto tiempo? Porque ya viene de generación en generación, o sea que empezó de la familia y hasta ahorita que está en la quinta generación. ¿Y siempre la han tenido aquí en la dulcería? Toda la vida, desde que se inició la dulcería, ha estado el espejo acá. Este tradicional dulce poblano, para que pueda ser delicioso, tiene su chiste en elaboración. Y para eso me encuentro con Juan Manuel Hernández, que va a platicar acerca de esto. Hola, ¿qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿puedes platicar acerca de la elaboración de esta galleta? Claro que sí, mira, la elaboración de esta galleta tiene una receta muy especial. Sí, tenemos que empezar por el amasado, en el cual los ingredientes son harina, manteca vegetal, manteca de cerdo, azúcar. Los porcentajes son los tradicionales para producir una textura, un sabor muy especial en la galleta, ¿sí? Se utiliza azúcar principalmente refinada para que dé ese saborcillo. Una vez amasado, hacemos la extensión de la masa. La extendemos para después recurrir a hacer el marcado. Tenemos moldes especiales para marcar la galleta una por una. Es de forma artesanal. Todavía no utilizamos maquinaria, ¿sí? No hay maquinaria hasta ahorita. Entonces, este proceso se continúa al ir acomodando una por una en charolas de láminas, las cuales después vamos a introducir al horno, ¿sí? En el horno las horneamos a una temperatura básica de 160 a 170 grados para que dé ese color y ese sabor exquisito que tiene la galleta, ¿no? Una vez que ya tenemos lista la galleta, procedemos a juntarla para después pasarla a un siguiente proceso. Pepita de calabaza es uno de los ingredientes que lleva el jamoncillo, la parte de encima. Le hacemos el vaciado en un recipiente de cobre, unos cazos de cobre especialmente para este dulce. Anteriormente ya le habíamos depositado azúcar para que hirviera. Cuando ya llegan a un punto de ebullición determinado, se vacía la semilla para empezar a hacer lo que es el jamoncillo en sí, ¿sí? Una vez teniendo ya toda esta preparación, se deposita una parte menor en cazos más chicos. El siguiente proceso, que le llamamos nosotros panís. El panís es un frotamiento de el dulce en sí con el cobre por medio de una pala de madera.
¿sí? Okay. El frotamiento este se hace precisamente para buscar la textura, la brillantez del dulce, uh-huh, y para darle consistencia, ¿sí? Okay. Todo debe ir de acuerdo a tiempos y a puntos de ebullición. Una vez que ya está todo este proceso, procedemos al vaciado de la galleta. Lo utilizamos, como se ven tradicionalmente, cucharas soperas para ir haciendo el vaciado una por una, ¿sí? Para darle el producto terminado. Una vez ya teniendo el producto terminado, procedemos a empacar. Dependiendo del destino del producto, utilizamos cajas de unicel, cajas de cartón, previamente limpias. Utilizamos charolas de unicel también para hacer el empachado, para que tengan una mejor exhibición en las dulcerías. En el caso de aquí, las pueden ver. ¿Por qué reciben el nombre de tortita de Santa Clara? Bueno, específicamente este nombre no se lo dimos nosotros. Esto viene de una tradición más antigua de las monjitas de clarisas, junto con las agustinas, ¿sí? El nombre se lo pusieron ellos. Ellas se le pusieron este nombre y nosotros solamente procedimos a hacerla. Manuel, pues muchísimas gracias por toda la explicación y compartirnos todas sus experiencias acerca de este delicioso postre. No, al contrario, fue un placer. Gracias. Haberte servido. Bueno, ahora sí, ya llegó el momento tan esperado de probarlo. Si tú crees que así se veía deliciosa, pues creo que después de ahora conocer toda la historia que tiene y el trabajo tan arduo que es preparar esta deliciosa galleta, tiene su chiste. Ahora que sí, vamos a morder. Bueno, definitivamente esta galleta, si te gusta lo dulce, esto es la mejor elección, ya que el jamoncillo del centro endulza mucho esa galleta, pero también la pasta es un poco crujiente. Y en combinación, para mí creo que es excelente. ¿Te antojó todo lo que vimos el día de hoy? Pues claro, tenía que ser, porque esto es El Sabor de Acá. Mi nombre es Lilian Calderón y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, Yolanda. Adiós. Canal Puebla.